Pues un saludo a Julián, primero de todo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Es la primera vez que nos encontramos, ¿no? Tú estás en. Estudias en el Manual de Falla, ¿no? Directamente. Vale, le falla, Vale. sí. Muy bien. ¿Qué edad tienes? 20. 20. Muy bien. Bueno, pues has escogido una sonata muy especial. Una sonata que se toca bastante poco, porque es un mundo bastante aparte del Beethoven normal, ¿no? Y empezando por la tonalidad, pero bueno, extraordinaria. Me parece fantástico que también se haga, ¿no? Pero es una sonata que, en fin, especial, digámoslo así. Como mínimo. Sí. Vale, pues ya escuché tu vídeo. Muy bien, a mí el tempo, a pesar de que pone allegro manon troppo, son los tempos más difíciles estos, porque el manon troppo tira el tempo para atrás, pero no tiene que dejar de ser un allegro. A mí me pareció un pelín ya dentro del allegretto, ¿no? O sea que esto lo vamos a tener en cuenta. Y el adagio cantabile, no, esto me pareció muy bien, lo tomaste muy estirado, muy con la pulsación a corchea, que es absolutamente correcto, ¿no? Porque hay que crear una buena, como un principio de perspectiva, por decirlo así. Es un adagio que no es un movimiento en sí mismo, es como una obertura, como abrir el telón, ¿no? Antes de que empiece la sonata. Pero es evidente que la sonata no sería lo mismo si empezara directamente con el allegro, ¿no? O sea que son cuatro compases, pero son cuatro compases muy importantes. Después, cuando vienen los tresillos, por ejemplo, en el compás 28, ¿no? Esto que es el segundo tema, ¿no? Por decirlo así. Esto estaba un poco. Le faltaba más piano y un poquito más dolce, tenía que ser, ¿no? Estaba un poco demasiado presente. A lo mejor era la grabación, no lo sé. Bueno, pues haremos lo mismo que con Agustín. Me gustaría que lo volvieras a tocar para ver cómo estás hoy. Sin las repeticiones, ¿vale? Listo, vale. Thank you.
pregunta, Agustín. ¿Podrías bajar un poquitito me satura un poquitito en los fortes? No sé si usted, maestro, escuchaba igual, Sí, saturado. Ah, cierto. si puedes bajar el volumen, que en la prueba estaba bien, pero ahora tocaste con más potencia y. Claro. ¿Te acuerdas cómo era, no? En el. Sí, a ver. Muy fuerte, Bajar un ¿no? poquitito, es como si bajaras de 80% a 70, algo así. Ok, ahí lo bajé un poco. Bueno, gracias. Nada. Bueno, Julián, el tempo me ha gustado más el alegro, ya es más alegro, ¿no? O sea, tiene que ser un alegro calmado, ¿ya? Pero alegro, ¿no? O sea, estás en el límite, pero está mejor que en el vídeo. En el vídeo está un poco pesado, ¿no? Vale, ten cuidado porque al final de todo tienes la continuidad del tempo está bastante bien, pero al final de todo corres. Toque hacia el final, ¿ya? Los últimos 4 o 5 compases tienes que tener cuidado de no acelerarte, ¿no? Porque es Beethoven es ¿por qué es tan difícil? Porque es clásico, pero hay elementos románticos, ¿ya? Entonces hay que encontrar el punto justo. Cuando se toca el tempo tiene que ser con cuentagotas, ¿no? Tiene que haber una razón de peso. Si no, a pesar de que es una sonata 809, es bastante tardía, ¿no? Pero a pesar de eso, no deja de ser clásico, es el puente entre los dos, ¿no? O sea, continuidad del tempo, esto en principio tiene que ser una premisa, ¿no? Vale, a ver. Es una sonata que, a pesar de que hay momentos de forte y sforzato y tal, siempre es muy lírica, ¿no? O sea, ya el primer tema no es aquellos Beethovenes con mucha más heroicidad y fuerza, ¿no? Entonces, vas a tener que tener cuidado cuando viene un sforzato. No solamente era que el micrófono estaba un poco alto, porque en la otra grabación ya lo hacías. Por ejemplo, en el compás 32, ¿no? O en el 34. Estos sforzatos te quedan un poco duros. Tarin, más que un sforzato de golpe, es un sforzato de expresividad. Do, re, si, ¿ya? Do, re, si. Es como un apoyo, ¿no? Especialmente expresivo, pero no golpeado, ¿no? Está un poco golpeado. Luego la culminación es una cosa increíble porque parado, te hace hacer un crescendo hacia abajo monumental, ¿no? Hasta el do sostenido en el compás 50 y pico, 55. Vale, lo que pasa es que hay que seguir abriendo. Tienes si do, mi, sol, y ahora sí que baja. La, si, do, fa, mi, fa, si. Pero hay que llegar hasta el sol, ¿no? A pesar de que el fortísimo está un compás antes, pero no empieza a disminuir hasta la mitad del segundo compás. Bueno, muy especial. Y luego el fraseo, súper difícil. Cuando vienen los tres acordes, Tora, ti, pam, pam. Claro, él, naturalmente que la melodía sube, ¿no? Pero se cierra el arco. Claro, el peligro está en ese toque, ta, ti, ta, ti, ti, y lo llevas al tercero. Es más bien, ta, ri, ri. Tariri. Es más bien en medio, ¿ya? O sea, el último acorde hay tensión, pero es una tensión que se sienta.
O sea, que no abre así directamente, ¿no? Claro. Es más el segundo acorde. Esto ya lo hablaremos porque es especialmente difícil. Especialmente difícil. Y además lo repite muchas veces y esto pues habrá que cuidarlo. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay una cuestión de cuando llegas al trino en el compás 27, ¿no? Hay que mirar hasta dónde crece el do sostenido. Do, 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 si, si, do. Y el si sostenido ya es un poquito menos, ¿no? Por la armonía, ¿no? Fíjate, toca el compás 27, toca el primer tiempo y las cuatro primeras notas como un acorde. ¿Del 27 dijiste? Sí. Sol sin trino. Acorde, acorde, acorde. Solo acorde. ¡Ting! No, 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 no. Toca solo el primer acorde. Primer acorde, solo. Uno. ¡Ting! Y ahora toca el tercer tiempo como acorde. ¿Es más o es menos? ¿Qué cosa? ¿Es más la tensión o menos en Vale, el menos. tercer tiempo? Escucha, escucha bien. Escucha bien el primer tiempo, toca. Ah, Aquí no, claro, no, es hay más una en. disonancia, porque el do es la cuarta de sol, no es sol mayor séptima. Es Claro. sol sostenido séptima. Entonces toca el tercer tiempo. Poquito menos, ¿ves? Porque el si sostenido sí que pertenece a sol sostenido mayor. Claro. El que no pertenece a sol sostenido mayor es el do sostenido, ¿ya? Es esto. Aquí relaja de todo. Siempre dentro del forte, ¿no? O sea, esto no ha quedado claro, ¿no? Has tocado forte y ha quedado un poco igual, ¿no? Claro. O sea, que tienes que llevarlo. El do sostenido que lo repite, ¿no? Compás 25, 26, hasta principio de 27. Y luego el si sostenido ya pertenece a la armonía del sol sostenido mayor, ¿no? Ya no, ya es un poquito menos, ¿no? Bueno, esto lo vamos a trabajar ahora con más detenimiento. A ver, este principio, no sé si es el micrófono o lo que sea, pero me ha parecido muy fuerte, porque claro, él empieza abajo de todo, ¿no? Empieza. Fa, sol, sol, la, si, re, do, y ahora tararirirorari. Pero esto está por debajo del principio. Oh, esto tiene que ser pianísimo. Do, fa, sol, sol, la, si, re, do, si, la, re, do, do, la, si, do. Fíjate que, ¿con qué nota empieza? Con el do sostenido. Y al final este do sostenido se va hacia arriba. O sea, tiene que ser claramente más abierto cuando empieza el alegro que cuando empieza el adagio, sin que deje ser piano. ¿Tú has escuchado la clase de antes con Agustín? Sí, la escuché. Que yo le pedía pim, papá, y ahora más, pim, papá, pero dentro del piano. O sea, tú lo tienes muchísimo más difícil. Porque do, fa, sol, sol, la, si, re, do. Y a pesar de que el la si do es más que el principio, sigue siendo piano. Es un piano más tenso, un poco más abierto, vamos a decirlo de una manera práctica. El compás, la anacrusa esta, el 5 es mezzo piano más que piano, ¿no?
Bueno, lo que no es mezzo forte y menos aún forte, ¿no? Esto está claro. Claro. De poco podemos subir mucho y luego bajar, ¿no? O sea, los cuatro primeros compases son realmente una anacrusa hacia el alegro, ¿no? Sí, Si sí, sí. quieres empezar todo lo piano que puedas. Okay. Contra más piano, mejor. Dale. No, 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 no. A ver, fíjate, ta, 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 ta. Y ahora esto tenso, relaja. Relaja. Tensión. A pesar de que sube, relaja por la armonía. Y ahora sí que vuelve a abrir. Aparece la séptima, ¿no? Pero eso. Otra vez. Muy fuerte, está muy fuerte. Todo lo piano que puedas. Demasiado. Vale. Naturalmente que es más, pero demasiado más, porque recuerda que todo esto es piano. Y que realmente cuando se abre es en alegro. Do, fa, sol, sol, la, si, re, do, si, la, re, do, la, si, do, fa, mi, fa, si. ¿Entiendes? O sea que por mucho que abra este principio, tiene que ser muy íntimo. Sí. Muy íntimo, ¿no? A ver. Uy, no suena. ¿Dónde hay la máxima tensión? Aquí, ¿no? Cuando hace esto. Octava alta, ¿no? Ahí es donde culmina. Y ahí tiene que seguir siendo piano. O sea que tienes que crecer. Por ejemplo, el principio de todo, esto, no es y ahora más, sino pa. Primero relaja la cuarta. Do, fa. Relaja. Y ahora abre un poco. Ti, ti. Relaja. Ti. Tensa pero poco. Tira. Máxima tensión. Y ahora vuelve a relajar. O sea, el momento de tensión máxima, ¿ves aquí? Sí. Tiene que seguir siendo piano. Okay. Sea, vamos a hacer un ejercicio. Tú toca el primer acorde. Vale. Y ahora toca el momento de máxima expansión, que es el compás 3 en la segunda negra. Tócalo. Un máximo. Esto ya está rozando el mezzo forte. Otra vez, primer acorde, máximo piano. Y ahora tercer compás, segunda negra. Ahí está. Y ahora cuarto compás. Fa mayor, fa sostenido mayor. Fa la do. Fa la do, fa la do. Toca fa la do. Pero pianísimo. A la vez, juntos. Yo estoy haciendo los tres ejes de esta introducción. Vuelvo a empezar. Más piano que puedas. Más piano aún, otra vez. Bien, un pas tres, segunda negra, culminación.
Y ahora fa sostenido mayor, compás 4, relaja un poco. Ahí está. Ahí está. Re, un poquito, tiene que ser el compás 4 un poquito más que el compás 1. Evidentemente, ¿no? Sí. O sea, la evolución del compás 1 va hacia el compás 4, que es el que nos presenta esta quinta, este sostenido, que va a ser crucial para poder empezar el alegro. Ajá. A ver, toca lo que está escrito. ¿Del alegro o del principio? Desde el principio. Principio. Demasiado. ¿Tú haces? No, es... Y ahora es menos. Y ahora abre. Y vuelvo a bajar. O sea, ta, ti, ta, ti. No, ta, ti, ta, ti. A ver. No sé, otra vez. Bien. Pero demasiado. Julián, no hablas tanto. No hablas tanto aquí. Estás tocando casi metro fuerte ya. Venga, otra vez. Demasiado. Otra vez. Y puedes esto... Lo puedes relajar más. Tensión. Y ahora sube, pero relaja. ¿De acuerdo? Aprovecha los momentos de relajación. ¿Para qué? Para sostener la subida, que no se abra demasiado, ¿no? Que este es el objetivo, ¿no? A ver, otra vez. Vale. Muchísimo mejor. O sea, esto ya es otro mundo. Esto ya es Beethoven con 39 años, ¿ya? Esto crea... Y ahora... Y es otro tipo de piano ya. Ya es más presente. Ya es más. ¿Ya? Es absolutamente maravilloso este principio. Pero estos cuatro primeros compases son decisivos, ¿no? Sí. ¿Eh? Absolutamente decisivos. A ver, o sea, atención con el cuando es más, que no sea demasiado a más. Esta es la orientación de estos cuatro primeros compases. Finalmente es... Es una octava. Primera nota y última nota. Muy bien, a ver, vamos a probarlo otra vez. ¡Uf! Demasiado fuerte. Demasiado. Lo único que no funciona es el último acorde del segundo compás. Esto es demasiado. Es más, pero es demasiado más. Venga, última vez. Vale.
fantástico. Es otro mundo esto ahora ya, es otro mundo. Y ahora ten cuidado con el tempo. Ti, 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 absolutamente a tempo. Ti, 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 tarurari, ti, tarurari. Absolutamente a tempo, nada, esto no es una fantasía, ¿no? Por última vez, la dinámica está muy fantástica esta vez, ahora más continuidad en el tempo. A ver. Bueno, muy bien, empezaste un poquito demasiado fuerte. Vale, ahora lo vuelves a tocar y a ver cuánto dura el calderón. Si se hace demasiado largo, tarari, no funcionará. Si se hace demasiado corto, tarari, tampoco funcionará. Tienes que encontrar el punto justo. Es imposible de definir, pero hay que acertarlo, hay que escucharlo bien, la duración de este calderón, ¿ya? Okay. Venga, da capo y sigues, ¿ya? Pase lo que pase. Vale, estás tocando más lento que antes, ¿eh? Y ahora atención, porque lo importante es el do sostenido. Es la historia de un gran do sostenido. Tarari. Y ahora. Tarorari. Esto es un comentario. Do, fa, mi, fa, si. ¿Vale? Y luego hiciste esto. Y es. El re sostenido es más que el do. No es. Sino. Toca el último compás y sigue. Uno antes del alegro. Bien. Bueno. Mucho mejor. Aún no está tarari, taro, tarari, taro, tarari. El fa, mi, fa, si está claramente por debajo del do sostenido de antes. Tarari, tiro, tarari. Y ahora sí que ta, tirari, ra, hacia el mi. Fa, mi, re, do. Hacia el mi, ¿no? Como quiere él. Venga, directo al alegro. ¿Sí? Demasiado. Demasiado el sí. Demasiado sí. Venga, es un poquito menos el sí que el do. Tarari, tirorari. Do, si, do, si. Venga. Vale. Vale. Y ahora, fíjate bien, muy bien, excepto esto.
Re, do, fa, mi, re, do. El re, do se hundió. Fa, mi, re, do. Escalón por escalón. No. Fa, mi, re, do. Olvídate, el diminuendo, claro que es un diminuendo, pero la pregunta es cuánto disminuye. Y disminuye muy poco. Claro. ¿Por qué no hace fa, mi, mi, fa? Entonces sí que bajaría. Fa, mi, bajo, pero poco. Otra vez. Tararí. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Ah, bien. Okay. Sí. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, tariri, tariri, ta, más, tararara, tariri, más, y ararari, el fa de arriba empiezas demasiado flojito, ¿no? Ten cuidado. Directo, tariri, tariri, directo aquí. Tienes que crecer, Julián. Y súbete piano. Esto es muy Beethoven. Que una melodía baje y que se haga creciendo es muy Beethoven esto. O sea, tienes que hacerlo, aunque te sorprenda. Porque lo natural es lo que has hecho tú. Baja, pues relajo. No, 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 él quiere. Y súbito piano, súbito. Okay. Venga otra vez. Otra vez ahí. Sigue. Papito, otra vez allí y sigue. Pero fíjate, ¿de dónde viene? Es que es súper interesante. El compás 12, toca el primer acorde del compás 12. Y ahora el segundo. Y ahora el tercero. ¿Es más o es menos? Es menos. Y tanto. Toca, toca. Toca el compás 2 del adagio. El compás 2. 2 del adagio. Y ahora. Menos. ¿Has visto de dónde viene? ¿Has visto de dónde viene esta estructura del alegro? Viene del adagio. Tarari, tarari. Nunca tarari, tarari. Siempre el tercero es un poco menos que el segundo, aunque sea más agudo, ¿ya? Esta es la de esto. A ver, toca 11 con Ana Cruza. Bueno, toca lo mismo, va. Toca lo mismo. Tari, diri, tari, diri, ta. Lo mismo. Bueno, muy bien. Muy bien. O sea... Y ahora este, un poquito más. Ta, y vuelve a relajar. Ti, torari, ti, ti. Esto es súper importante, porque si no... a ver, 12 directamente. Sí, está muy fuerte, está muy fuerte. Bien. Vale, vale, vale. ¿De acuerdo? Bueno, ya es otra cosa esto. Venga, tócalo otra vez y sigue. Ariri.
muy fuerte el primer acorde, está muy puesto el primer acorde. Ta, ta, ri, ri. Bien. Vale, el sforzato. Fíjate que toda esta pieza es de un lirismo impresionante. O sea que los sforzatos tienen que ser un poquito más dóciles, ya están un poco duros. El sforzato de 17, por ejemplo. Tariririti para. Claro, el fraseo hasta ahora era tara. Y ahora es al revés. Tara. Has visto que es al revés. Claro. Él nos obliga a ir hacia el sí, pero no tanto, hombre, no tanto. No tanto. ¿Eh? ¿Dónde quieres? Sí. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Sigue? Ok, bueno, voy de nuevo. Otra vez, sí. Perdón. Está muy bien, porque tú acentúas donde Beethoven ha puesto el acento, que es lo que hay que hacer, ¿no? En el si sostenido, si, re, si, re, si, re, ¿ya? Ahora, él lo repite, ¿cuántas veces? Cuatro. Sí. Tiri, 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 tres veces. Ajá. ¿A dónde hay que ir? A la tercera. Tari, 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 tica, tica, tica. Yari, tari, tari. O sea, no pueden ser iguales. Lo igual no existe en música. Entonces, o bien son más o es menos, pero es a más porque si no se hundiría. O sea, tienes que ir a buscar el tercer acento. ¿Vale? Toca desde 18. Y ahora, por si fuera poco, lo repite tres veces más. O sea, en total, seis veces lo repite. Por eso, el tempo no puede ser tan lento como lo haces tú. Es demasiado... Porque si no, esto se hace eterno, ¿sabes? Porque compás 22 y 23 aún es más que 20 y 21. O sea, es más y más y más y más hasta que todo, 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 hasta llegar al compás 27. Hay que ir hasta el compás 27. Y luego relaja. Venga, vamos a hacer desde 20. Okay. Más, cada vez más, o sea, empieza menos, empieza menos. Tari, tari. A ver. ¿Hasta dónde tienes que crecer? Hasta 27. Hasta 27, sí. Hasta el principio de 27, que es cuando se crea la disonancia de cuarta. Con séptima, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. ¿Qué te he hecho tocar? ¿Vale? Venga, otra vez, desde el 20.
más. Aquí. Ahora sí. Ahora sí que ha quedado claro. O sea, crece, 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 crece hasta 27 y luego relaja un poquito en 28. Un poquito. Y el 28, claro, es menos. Es menos. ¿Y tanto? Y tanto porque es... Él hace así. Tónica. La dominante de do sostenido mayor es sol sostenido mayor. Cuando va do sostenido mayor, que es 28, hay una cierta relajación. Claro, porque yo cuando tocaba al principio hacía tipo como si fuera un final, pero no. No, para nada, ¿no? Es fuerte, pero es un fuerte dejado ir. La culminación está a principios de 27. Ahí está la culminación. Vale, haz desde la subida del do 24. Ahora ten cuidado de no hacer el súbito fuerte de 31 demasiado fuerte. Y arim, pa, porque si no el esforzato te queda muy duro, ¿ya? Ok. Y ahora otra cosa, y esto va para todos. En las formas de sonata, a veces el segundo tema tiene otra pulsación que el primero. El primer tema tiene la pulsación de negra. Y ahora el segundo tema. Y ahora ta ti ta 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 ti 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 ta 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 ti 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 ta ta ti 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 ta 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 ti 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 ta rin ta. Y ahora otra vez a cuatro, ¿de acuerdo? Pero estos compases con los tresillos hay que sentir la blanca más que la negra. Y esto le dará mucha fluidez y un contraste muy bonito entre el primero y el segundo tema, ¿de acuerdo? Ok. Vale, vamos a hacer. Donde quieras, 27 mismo o 26, donde tú quieras, por aquí. Ok, voy desde la subida del do del 24. Vale, muy bien. ¿Cómo es el forte sforzato del compás 34? ¿Es más o es menos que el 32? Es un poquito más, ¿no? Porque octava. Yarinta. Claro. Una razón de más, ¿por qué 32 no puede ser demasiado? Porque después tienes que abrirlo a más, ¿no? Claro. Vamos a hacer el segundo tema. Y ahora directamente el segundo tema. Vale, está un poco duro. Piensa que le ha puesto un arco de dos compases. Tienes que tocar dolce y piano. ¿Ya? Y pensando en blancas. Venga, directo ahí. Vale, lo más piano que puedas. A ver. Bien, bien, mejor, mucho mejor. Okay. Otra vez. Adelante. Sigue.
Perdón. Sin repetir, ¿ya? A ver. Ahora no repitas, después ya veremos. Dale, a ver, toca este pasaje. Sigue estando el súbito fuerte demasiado fuerte. El súbito fuerte de 31 está demasiado fuerte. No, te comes la perspectiva, ¿sabes? De lo que viene después. Venga, segundo tema otra vez. Ahora es diferente, ¿no? Ahora es más el segundo compás. Tan, tan, mi, si, do. Iré hasta el mi. Venga, segunda parte con Ana Cruza. Ay, perdón. Voy a ver. Vale. Sigue, sigue, sigue. Vamos bien. Vale. Atención. Atención. Tararí. Comentario. Tarora. No es tararí, tarora, tararí, tarora. Okay. De acuerdo, como el principio, ¿ya? Como el principio. Okay. Acá. Vale, bueno, este es un pasaje muy extraño. Tú tienes que hacer que la derecha vaya con la izquierda. Paga, taca, 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 taca. O sea, cuando te apoyas en la izquierda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, con la derecha también. ¿Vale? Porque si no queda a la derecha, queda un poco como anodina, ¿no? Okay. Hay que darle vida a la derecha. A ver, 55, ¿es esto? 45, 45. Okay. Vale, mucho mejor. Y ahora tienes que ir bajando. Va bajando. Antes del gran crescendo, a pesar de que él no ponga disminuyendo, 50 y 51, todo esto va a menos. Entonces, cuando empieza el crescendo, es el punto más bajo de todos. Entonces, ahí sí que hay que crecer hasta el do sostenido, mi sostenido, sol sostenido, ¿no? Venga, otra vez, 45. Cuando Beethoven pone crescendo y con rayitas, esto es alarma general, ¿ya? Alarma general, porque es crescendo sin piedad.
Fa mi, re, do, si, la, sol, fa mi, si, la, sol, fa mi, re, do, si, la, sol. Este re, do, si, la, sol tiene que ser ya casi fuerte ya. Sí. Y a partir de ahí creciendo hasta el fortísimo, pero tienes que crecer. Beethoven nos dice con las rayitas, crecer y no ceder, crecer y no ceder, crecer y no ceder. No respirar por el camino, y no, es creciendo. Y la tensión tiene que subir, pero 90 grados para arriba, ¿no? Ok. Yeah. Pero es muy importante que bajemos hasta 51, ¿no? Esto es crucial, que bajemos antes. Si no, es imposible, ¿no? Si no, es imposible. O sea, hay dos elementos. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Va bajando. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Oh, ahí empieza creciendo. Tigariga taga. Tararirarara. 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 Pam. Pam. Pim. Cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía. Do. Cuando llegas al do. Do. Mi. Sol. Ahora cambia. Venga. Otra vez desde. Desde 45, va. Perdón. Tranquilo. Lo importante es que entiendas. A poco. Y esto por descontado que no. Esto seguro. A ver. Perdón. Bueno. Bien. Más. Recuerda, pari, 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 un poquito más, siempre hacia el tercero, ¿ya? Okay. Importante esto, si no se hace eterno. Listo. Vale. A ver. Semicorcheras. De 75. Lo mismo que antes, pero una quinta todo hacia abajo, ¿ya? Está claro, ¿no? Vale, adelante. Cambio de pulsación. A ver, toca desde el 86 para sentir el cambio de pulsación. ¿Tres? Bien.
Muy bien, muy bien. Adelante, adelante. Pulsación de blanca. Más. Más que antes, ¿ves? No, poco fuerte. Pon en 90, pon poco fuerte. Ok, poco fuerte. Poco fuerte. El fuerte fuerte vendrá después, ¿vale? Ok. Venga, segundo tema. Yara ta ta ra ti 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 ta ra ti. Vale. ¿Dónde tienes que llegar con el crescendo? Hasta 101, el tercer nota, ¿no? 101, sí, sí. Tercer tiempo. Hasta ahí. Si, sol, re, do. Y a partir de ahí, do, 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 do. Fa, 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 fa. ¿No? Este. Vale. Bien. Vale. Vale, vamos a hacer un poco para resumir, ¿no? Desde la culminación hasta el final, va. 55. Es 50 y... Ah, ok. Del 2 sostenido. Sí, vamos a hacer una síntesis, ¿no? Atención. Vale. Sigue, sigue. Okay. Bien. Es una pieza muy especial, pero muy especial. Se nota que es un Beethoven tardío en la composición del piano, pero bueno, está llena de riqueza y ahora pues has entendido muchas cosas muy bien. Ahora hay que asimilarlo y realizarlo, ¿ya? O sea que te deseo lo mejor y a ver si un día nos vemos en presencial, ¿ya? Bueno, muchas gracias, maestro. No, no, un gusto, adelante.